Pedro, un rostro más entre millones, que a esta misma hora, resignadamente y sin esperanza, se enfrenta a la vida diaria de una rutina ya no solo triste, solo gris y vacío. Pero bueno, apenas comienza el día. Tal vez hoy sea un día luminoso, lleno de buenas noticias. ¿María? Pedro, ya no me busques. Cállate y no hables. Es lo mismo. ¿Qué? Callarse y dejar de hablar es lo mismo. ¡Ay, cierra el pico! ¿Sabes qué? ¡Ya no me busques! Estoy más allá del ya no te quiero. Es como si fueras transparente. Fíjate, ayer me hice novia de Pepe porque se me olvidó que andaba contigo. Creo que esto ya es un aviso de la vida, ¿no? ¡Ey! ¡Despierten! ¡Ustedes dos no la hacen! Mira, Pedro, ya no hay nada que hacer. Ni siquiera tiene caso que te diga que eres un fracasado, que no tienes metas en la vida, que te apestan las axilas y que ya no soporto tu falta de carácter. Mira, te lo voy a explicar gráficamente. La primera persona que se comió una opción debe haber sido muy valiente. ¡Ah, pues yo también! Porque andar contigo fue precisamente como haberse comido una opción. Ay, ¿sabes qué? De seguro ni te vas a enojar por lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Bye. Ay, este ni sabe inglés. Adiós. Bueno, Van Gogh apenas a los 27 sabía para qué servía en la vida. Y el Chavo del 8, parecía de 50 cuando se hizo famoso. ¿Falta de metas? ¿Sirve fantasear en metas maravillosas si apenas logro llegar a fin de mes? Con la bola de los que te pero al menos tengo estabilidad. Recibo un sueldo cada 15 días. Además es un buen trabajo. ¿Qué de malo tiene trabajar en un Oxxo? ¿Qué? Me gusta trabajar en un Oxxo. Me gusta mucho el trato, por ti hasta la gloria. La comunicación. Hombre, prueba. Pero sobre todo, el contacto humano. $14.50. ¿Quiere una bolsa? No, no tengo cambio de 500. No, de 200 tampoco. Ya voy, solo déjeme ir al baño rapidísimo, por favor.
Pues sí, tenemos dos cajas, pero no puedo usarlas al mismo tiempo porque explotan. ¿Un depósito? No hay sistema. ¡Cuide su vocabulario! ¡Has de ser de Veracruz, ¿verdad? Disculpa, ¿te puedo quedar a deber 50 centavos? ¿Pedro? ¿Quién más? Oye, solo para recordarte que quedamos de vernos en 30 minutos para la plática introductoria del negocio al que quiero invitarte. ¿Que me quieres introducir qué? ¡Vida! ¡Vida, amigo! Eso es lo que te ofrezco, una vida nueva. Todavía no termino de usar esta, muchas gracias. No discutas, nunca me has ganado. En el estar en 30, ¿vale? Vale. Mire, si no me paga esta semana lo que me debe, ya se puede ir buscando dónde vivir porque le voy a cambiar la chapa. Lo que usted necesita es alguien que le arregle la vida, porque se ve que usted no puede con eso. Por cierto, le acaban de cortar la luz. ¿Y hoy sale el último capítulo de Luis Miguel? ¡No! Pedro se sube a su bochito. Pero no arranca. Así que se tiene que bajar y empujarlo y subirse de carrerita como todos los días. Fíjate por dónde cruzas, pareces vaca y echada. Pedro, aquí. ¿Una tía del Oxxo? ¿Este lugar no es exclusivo? Y le va al Atlas. Ay, mi vida, te quiero mil. Pero neta, ¿por qué me traes estos lugares? Carita, ¿sigues trabajando dos turnos? Hasta tres. Tengo que pagar deuda. ¿Pero por qué todavía tienes tantas deudas? ¿Eso no es normal? Ey, no vine a terapia, ¿sí? Vine que mi amiga Juanita me regale una vida porque la mía pesta, ¿recuerdas? Claro, pero es que todo tiene que ver. Para empezar algo nuevo,
Primero tienes que ver lo que has hecho mal. Mira, no estoy para discursitos de autoayuda. Tú me hablaste de un negocio. Esa es la palabra que importa. ¡A eso vine! Pues no, amigo. Tú no viniste a eso. Tú y todos los seres humanos que han pasado y que estamos en este planeta, venimos a ser felices. No, Merlina, no. ¿Cómo quieres que te crea que tu hermanito se comió tu tarea de matemáticas? Es una mentira demasiado surrealista. Mira, invéntate algo mejor, yo sé que tú puedes. Pero es verdad, mi hermanito ya se había comido mis tareas antes. Pero las de matemáticas son las que más le gustan. Ay, Medina, ¿cómo quieres que tu hermanito se comió tu tarea de matemáticas? Pues felicidades, ya tienen un futuro matemático en su familia. Mira, si me dijeras que tu perro se las comió, sería más feliz. No, a Boligoma, así se llama mi perro, no le gustan las tareas, él prefiere sus croquetas. Por cierto, creo que mi hermanito podría convertirse en perro. Se come las croquetas de Boligoma. Antes eras mejor para las mentiras, te estás oxidando. Pero es verdad, una vez le puse 3 croquetas en el plato de cornflakes de paramecio, así se llama mi hermanito, y desde entonces hay que escondérselas porque se las acaba. ¿Tu hermanito se llama paramecio? Es que mi mamá es bióloga. Mi papá siempre lo llamaba microbio del demonio. Mi mamá dijo que era más científico llamarlo paramecio. Entonces tú debes llamarte escarlatina. ¿Cómo lo supo? Así se llama mi hermana mayor. ¿Y qué? ¿Tu mamá es Pinky y tu papá el doctor Cerebro? No, a mi mamá sus amigas le dicen Morticia. Es que mi papá se llama Homero y ella siempre viste de negro. Y tengo un tío pelón que se llama Lucas. Y es que mis papás son fanáticos de los Locos Adams. Por eso me pusieron Merlina. Por cierto, dedos, saluda a la maestra. Entonces tu perro debe llamarse Spot, no Boligoma. ¿Por qué le pusieron así? Es que un día mi hermanito paramecio tomó a Spot, a Boligoma, y lo lanzó por la azotea. Quería ver si rebotaba. Él siempre está haciendo experimentos. Y rebotó, como 3 centímetros. Se rompió una patita y 2 costillas. Y desde entonces camina así, como con la patita chueca. Ay, como el profesor de geografía, ay, que le dicen el chorrito, porque tiene un zapatote y cuando camina se hace grandote y se hace chiquito y se hace grandote y se hace chiquito y se hace grandote y se hace chiquito y se hace grandote. ¡Ya! ¡Basta, Merlina! ¡Ya! ¡Ya deja de decir mentiras! Aquel que siempre dice la verdad solo demuestra su falta de imaginación. ¿Guay? No, mi abuelo. Esa es una frase de Oscar Wilde. Pues, mi abuelo siempre se roba las frases de Oscar Wilde. ¿Y quién es tu abuelo? ¿El conde Drácula? Maestra, el conde Drácula no es de los Locos Adams. Pensé que usted sería más culta, digo, como es maestra. Ahora que venga tu papá, quiero hablar con él. Pues va a estar muy difícil. ¿Por qué? Hoy me viene a recoger el tío Cosa. ¡Ya! ¡Basta, Merlina! ¡Ya! O si no, llegaremos al último episodio de Locos Adams, donde la maestra se vuelve loco y quiere estrangular a Merlina. Ay, maestra. Hay maneras más elegantes de deshacerse de alguien que uno no soporta, como el veneno. Por cierto, maestro, le traje una barrita. Gracias. Adiós. Un placer conocerla. Me deja más tranquila saber que vamos a estar juntos en esto. Digo, yo desde aquí y ustedes desde casa. ¿Te ayudo? Sí, gracias. Te da que muy pronto deja eso de las mentiras. Espero que sí. Disculpe, si no es indiscreción, ¿cómo se llama su esposa? María. ¿Y su color favorito es? De mi esposa, el rosa mexicano. Fantástico, no sabe el gran peso que me quito encima. Te veo mañana. No, yo voy de viaje. Mañana va a venir a recogerla su tío. ¿Y su tío se llama? Lucas, por supuesto. Dedos, saluda a la maestra. Es broma. Ya sé que
Mi hija le dice a todo mundo que somos los locos Adams, pero eso es solo porque yo me llamo Homero y porque tenemos una casa tan vieja que espanta. Ojalá fuéramos los locos Adams. Ellos son millonarios y nosotros, pues, ya ves. ¿En qué trabaja usted? Soy agente viajero para una empresa multinacional. ¿Y viaja mucho? Más de medio año me la paso fuera de casa. Y cuando estoy aquí, solo tengo 10 minutos para ver a mi hija frente a su plato de cornflakes en las mañanas antes de que vaya a la escuela. Y cuando regreso ya está dormido. ¿Tienes tú alguna relación con las historias que inventan? Tal vez. Usted tiene que salir de casa para ganar dinero. Pues bien, ella pretende que solo locos sean, porque Homero, o sea, Pet, no tiene que salir de casa para ganar dinero. Creo que es lo que más le gusta a ella. Y Homero siempre está en casa. Mamá, el mundo apesta. ¿No sacaste la basura? Mamá, hay un mundo entero allá afuera, ¿sabes? Bueno, hija, como este es un mundo, solo se necesita sacar la basura y dejará de apestar. Estuviste escuchando tus canciones de rap, ¿verdad? No. Tuve mis 2 horas de aristeo. Ay, hija, no es normal que una niña de tu edad tenga sus 2 horas de Aristegui todos los días. Pero mamá, todos necesitamos una dosis de drama de vez en cuando. ¿Tú ves a Luis Miguel todos los domingos? Ay, mijita, ese Luisito Rey será muy malo, pero está muy bueno, ¿eh? Yo tengo mis 2 horas de Aristegui. Por lo menos ya tengo mi propia corresponsal de Aristegui. Cuéntame, ¿qué está pasando allá afuera? La política pesta. No es justo lo que le hacen al país. Bueno, pero ya viene el Mundial. Mamá, el Mundial ya se acabó y México quedó eliminado como en la segunda ronda. Ay, bueno, pero en la siguiente nos va a ir mejor, ya vas a ver. Ya ves que es aquí en México. Mamá, el siguiente Mundial es en Qatar. El de México es hasta 2023. ¿Y dónde está Qatar? El mundo apesta. Seguramente al presidente se le olvidó sacar la basura. ¿Viste a ver a la maestra de Josefa? Merlina. Nuestra hija se autobautizó Merlina. ¡Respétala! Te causa gracia, ¿verdad? Lo que pasa es que tú nunca estás en casa. Y no te das cuenta de lo que pasa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Primero, nuestra hija me preocupa. ¿Qué te refieres? Ya no es normal, no es como las otras niñas de su edad. ¿Qué quieres decir? Que no es como las otras niñas de su edad. ¡Mejor! No me gusta la gente normal. Y si no les parece normal, dejó. Ese es el problema. Por si no lo recuerdas, nuestra hija es una tarjeta que se cambió el hermoso nombre que nosotros le pusimos. A lo que tú le pusiste, Josefa, ¿te parece hermoso? Yo también me lo hubiera cambiado. Mira como Rocky. Así se llama mi madre. Ahora explico sus traumas. Homero. Ay. Amor, a nuestra hija en la escuela le decían la corregidora. Mira, desde que tu padre... No, su abuelo. ¿Eh? Desde que su abuelo... Ya esté para allá, siempre agarras toda la cama. Es mi revista. Desde que su abuelo le invitó a ver ese programa retro de los locos Adams, vive llena de fantasías inventando historias que hace parecer reales incluso a los extraños. ¿Te parece eso normal? Los políticos también inventan historias y a veces hasta ellos mismos se las creen. No me estás haciendo reír. Los políticos tampoco me hacen reír. Mira, 10 pasos para saber si le gustas, lo hacemos. ¡Ay, Homero!
¡Enfócate, enfócate! ¡Oye, enfócate! ¡Oye, cuando me dices eso! Y además, siempre tiene sus 2 horas de Aristegui. ¿Preferirías que viera la Rosa de Guadalupe? Homero, tu hija siguió el proceso de las elecciones a detalle. Eso puede dañar el cerebro de cualquier adulto. Imagínate cómo fue para una niña de tan solo 8 años. ¿Cuál era su candidato? Homero. Solo quería ver si votó por López Obrador. ¡Homero! Ay, está bien. ¿Qué quieres que haga? Dale más tiempo a tu hija. ¿Tiempo a mi hija? Me mato trabajando más de 12 horas al día para apenas salir con los gastos a fin de mes. Bueno, pues entonces también me meto a trabajar yo. No. Si falta papá, no pasa nada. Si falta mamá, uff. Ella no necesita lo otro. Entonces, ¿qué trabaje ella? ¡Homero! Está bien. Amor, podría ser peor. Imagínate que al abuelo lo hubiera llevado a ver un capítulo de Los Simpsons. Ahí también hay un Homero, ¿recuerdas? Está bien. Voy a buscar trabajo como velador. Homero, ¿Homero? Ay, pues no me hablas así. Me pongo chinito, chinito. O sea que hoy toca. No. Pero es miércoles. Homero, estamos hablando bien. ¿Cuándo va a tocar? ¡Homero! ¿Tú no eres feliz en tu trabajo? Amor, en esa empresa nadie es feliz, ni siquiera el dueño. Bueno, pues entonces cambia de empleo. Ah, qué fácil. Eres un agente de ventas eventual. Ah, que... ¿preferirías que fuera un organizador de eventos eventual? Sí. Homero, llevas 15 años en ese puesto. Y te pusieron ahí solo para negarte prestaciones. Dependemos de tu trabajo diario. Si te enfermas, no ganas. ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas trabajar? Tu trabajo no tiene futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro de tu hija? Tú te menosprecias. Estás sobrecalificado para el que haces. No quiero volver a trabajar como empleado. Pues no lo hagas. Haz tu propio negocio siendo tu propio jefe, pudiendo trabajar la mayor parte del tiempo desde tu hogar, disfrutando de tu familia, sembrando un patrimonio para ellos. Además, conmigo ayudándote. Ah, ¿y vas a ayudar? Sí, claro, y vamos a hacer de este negocio algo nuestro y lo vamos a hacer crecer juntos y vamos a viajar y conocer el mundo. Siempre he querido ir a ver a las mariposas de la mar. Imagínate, a tu hija le encantaría. Pues voy a ayudar. Pues eso espero, porque desde la luna de miel no salimos de la pasión. Te llevé a Tonalá a ver a tu mamá. Ganando más de lo que puedas imaginar. Y lo mejor de todo, mejorando tu salud. ¿Qué tiene mi salud? Te digo. Mejor no hablemos. Y también mejorando la salud y la economía de los demás. Y con un crecimiento personal impresionante. Ese glorioso empleo que describes no existe. Cuando hablaste de... no sé, pensé que te referías a trabajar en la Cámara de Diputados, pero luego dijiste eso de ayudar a los demás. Entonces dije, no, no es la Cámara de Diputados. Y uno... ¿Es el nombre de un superhéroe? Sí. ¡Ah! ¡Ay, chico! ¡Ah! ¡Ay, hermano! Los amo, chicos. De verdad, los amo demasiado. ¡Fue perfecto! Dieron la cara cuando terminamos la presentación. ¡Por Dios! ¡Cuando la empezamos! ¡Uy! Al principio estaba el director de finanzas fusilándonos con sus ojitos que parecían AK-47. Ay, por favor. Pero después de eso... ¡una pistolita de agua! ¡Estaba llorando! ¡Por Dios! ¿No vieron? ¡Sí! Porque le robamos el proyecto a su recomendado de Harvard. ¡Uy, Dios! ¿Pero se acuerdan cómo se lo comieron vivos los leones negros de la UDG? Bueno. El proyecto es nuestro. Ahora, ya sé. ¿Vamos? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Telepatía? ¡Ay, a festejar! ¡Sí, hermano! Bueno. Tenemos 2 alternativas. Una es una épica legendaria, emocionante de acompañar con las chicas del bar, coronada por una honorable concesión alcohólica, o...
podemos ir con nuestras novias a tomar una malteada de fresa con popote como temeroso de o podemos invitar a nuestras novias a una ligera pero severa congestión alcohólica. ¡Ah, tú me entiendes, hermano! No, no, a ver, chicos, esperen, esperen. ¡Ya! ¿Puedes pararle a tu...? Gracias. Chicos, realmente debemos concentrarnos en esto. O sea, realmente este proyecto ya es nuestro. Claro, obvio. Vamos a ser muy desesperadamente millonarios, pero esto nos debe cambiar como personas, debería hacerlo. Además de ello, nos debe poner esto en otro nivel, en otro contexto, ¿sabes? ¡Claro, papá! ¡Al nivel del primer mundo! ¡Coches, mansiones, yates! ¡Muchas chicas! ¡Chicas con yates! ¡Chicas con chicas! ¡Por favor, campeón! Hola. ¿Te llamo? No soy inmunoteco. Todavía no, todavía no, todavía no, hasta que... Me refiero como personas. Uy, este no necesita drogas para empezar a alucinar, campeón. Maestro, lo tuyo es la filosofía. A ver, muchachos, solo digo que si vamos a estar en este proyecto, de verdad tenemos que tomarlo mucho más que en serio. La verdad nos va a hacer crecer, nos va a tener en otro gran momento para nosotros. Hermano, deja las drogas. ¡No! Mejor ve por ellas, las vamos a necesitar. ¡Cierto! Bueno, bueno, entonces, por unanimidad, se decidió la congestión alcohólica. Pero ahora solamente tenemos que decir si lo con nuestras novias o con las chicas del bar. ¡Uy! Yolanda se compró unos jeans colombianos que le pusieron las... de trofeo. ¡O! ¡En el estante! O podemos juntar a las chicas del bar con nuestras novias y... ¡Ah! ¡Pero no es papá y hermano! ¿Saben qué, chicos? Está bien, vayan ustedes a hacer todo eso. Yo los espero aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo al rato los alcanzo, ¿ok? ¿Cómo que de aquí? ¿O qué, a qué te refieres? Sí, yo al rato los alcanzo. ¡Ah, no, nada! Claro que sí. ¿Qué es eso? Trabajamos un montón para llegar hasta aquí y ahora te vas a destrampar con nosotros, ¿eh? No. Así es. Ya después, tranquilo, ya después nos la fletamos, pero hoy el mundo es nuestro, carnal. Como diría el profeta, nuestro maestro, el Mesías, Mauricio Vázquez. No tengo espacio. Soy un hombre de buena... ¡Ay, muy buena! ¡Ay, buenísima! ¡Uy, requete buenas costumbres! En búsqueda de una mujer. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Yo le hablé primero. Yo la miré primero. Pero yo le hablé primero, le dije, yo te llamo. Ay, yo la ligué primero, mira. Yo empecé primero. Ah, sí, a ver, que escoja ella, pues. Va. A ver, pues. Oye, ¿a quién escoges? ¿Quién más te gusta? No, no importa. ¿El pelón o el greñudo? ¿Cómo te gusta? ¿El pelón o el greñudo? ¿Cuál de los dos? No, tú no sabes. A ver. ¡Un, dos, tres! ¡Ay, por favor, ni que estuvieran tan buenos como para que los pelara ella, por favor! ¡Ay! Yo necesito que me pelen, ¿eh, chicas? Te lo estás ganando, ¿eh? ¿Qué mod, bebé? Bueno, yo sí estoy feliz, pero... Pero ahorita de verdad quiero quedarme aquí. ¿Ok? Al rato voy con ustedes. ¿Y eso por qué? Ya, está bien. Pero nos alcanzas. Pero... Nos alcanzo. Ya, déjalo. Nos ves allá. ¿De acuerdo? Claro que sí. Te veo allá. ¿Ok? No nos vayas a dejar colgados, ¿eh? Claro que no. Eso me gusta. Por cierto, te parece a alguien, dice. ¡Ey! ¿Sí es cierto? ¡Ya, cállate! ¡Lo hicimos! ¡Ey! ¡Te quiero! Oye. ¿Qué? Te amo. Yo también te quiero. ¡Te ha mordido un perro! ¡Vámonos! Oye. ¿Qué le pasa? No sé. Frágil y exitoso, yo creo. ¿Para qué? Tranquilidad al éxito. Velo. Ah, qué gracioso. Oye,
¿Neta me presto bien dicho? Oye, a Facundo. No, Facundo no. ¿No? Que lo hagan ellos. Bueno, del cuello para arriba sí. Me falta la copa, me falta la copa. Bueno, hola, Marisa. Hola, ¿cómo estás? Oye, oye, espera, ¿qué tienes? ¡Nos dieron el proyecto! ¡Wow! ¡Ey, espera, para de gritar! ¡Espera! Sí, 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 empezamos ya la próxima semana. ¿Cómo ves? Mucho, mucho dinero. Y esa es una cosa, la verdad, no paro de pensar en dinero. ¿Qué? ¡No! No, 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 los chicos ya se fueron al bar. Sí, ya sabes. Pero no voy a ir con ellos. Porque tú eres la que tiene ahorita todos mis pensamientos y todos mis sentimientos, Marisa. No puedo pensar en nadie más que solo en ti ahorita. A ver, escucha, escucha, escucha. ¿Te acuerdas que una vez me contaste que te gustan esos circos pequeños y modestos en los cuales los trapecitos corren peligro y se caen y carcajadas y payasos? ¿Cómo que tiene que ver? Espera, escucha. Cuando venía para acá a esta junta donde nos dieron el proyecto, pues vi que se estaba poniendo uno de estos circos cerca de ese terreno baldío que está por su casa. ¿Vamos? ¡Claro que estoy seguro, linda! ¿Sabes por qué? Porque tengo muchas ganas de pasar una velada hermosa con la mujer que va a ser mi esposa. ¿Bueno? Marisa, claro que te lo repito, mi amor. Quiero pasar una velada hermosa con la mujer que va a ser mi esposa. Ya sé que es una declaración prosaica, ni siquiera hay un anillo ni nada. Yo sé que tiene un circo de quinta para acabar. Pero yo sé, yo lo sé, yo sé. Pero, mira, yo sé que no soy romántico de todas maneras. ¿Te parece romántico, Marisa? Para que lo sea aún más, nos vamos allá, ¿de acuerdo? Hay un letrero allá afuera que tiene fotos. ¿Ok? Ahí te veo, ¿vale? Por favor, Marisa, no necesitas un anillo, es un convencionalismo, no seas básica, por favor. Está bien, te ato un hilito al dedo, ¿te parece? Perfecto, ok, ok. Oye, ¿sabes qué? Híjole, vengo demasiado elegante. Yo creo que por eso nos llaman el proyecto. Ya sabes, la imagen. En fin. ¿Sabes? Quiero que te pongas ese vestido con el que te veías bellísima, ¿te acuerdas? Ese que te pusiste la primera vez que te conocí. Ya sé que te conocí en el funeral de tu tía, pero el punto es que ese vestido te veías increíble, Marisa. De verdad, con ese vestido, mi amor, estabas para revivir muerto. Sí, yo sé, vamos a estar demasiado elegantes en un circo de quinta con un hilito atado al dedo. Está padrísimo, ¿no? ¿No crees? Ok, va que va. Te veían 30 minutos, ¿de acuerdo? Sí, yo tengo que te cambie, no te preocupes. Oye, mira, espera, espera, espera. Te amo. Sí, va. Tener éxito en los negocios. Claro, al final lo importante es lo que logramos provocar con nuestras vidas, con el dinero que ganamos, con el amor que logramos dar y que logramos provocar. Y no hablo solo de amor en pareja. Sí, obvio, como mi gurú personal decía, antes de estar listos para nuestras parejas, debemos estar listos para nosotros mismos. Claro, aspirar a lo mejor que el mundo nos pueda dar. Y lo mejor surge cuando nos entregamos a alguien.
Todas las personas tenemos fortalezas y debilidades. La magia se produce cuando logramos que nuestras debilidades sean más pequeñas que nuestros ideales. Por eso no podemos juzgar a nadie por su apariencia, porque no conocemos la magnitud de sus ideales. Ayudar a otros nos hace crecer juntos. Por eso, si trabajamos en equipo, trabajamos y ganamos todos. Todo esto se trata de que te ahorres 40 años de tu vida para recibir una pensión. Se trata de ser libre, se trata de servir y de transformar vidas como la que les acabo de contar. Piensen si su cuenta de banco estuviera al mismo nivel que sus sueños. ¿Qué construirían con su vida? ¿Cuál sería su legado? Por ejemplo, tú, Eno. ¿A mí? Me gustaría seguir atendiendo mi restaurante. Me gusta alimentar a las personas. Pero ahora sería una cadena de restaurantes por todo el mundo. Tú, Jonathan, Nimsi. ¿Nosotros? Superviajaríamos por todo el mundo. Bueno, obvio por el tercer mundo no, pero X, para conocerlo todo. Y no te preocupes, también visitaríamos tu restaurante. Tú, Joaquín, ¿qué harías? ¿Yo? Sería escritor. Escribiría las historias de cada persona que entrara a mi cadena de restaurante. ¡Ja! Así le haría la competencia a mi jefecito. Ay, no. ¿Y tú, Pedro? ¿Qué es lo que harías? Pero siempre hubo cosas más urgentes y nunca la llevé. Creo que de tener todo ese dinero, pues sería vivir los sueños de él. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es inscribirse. Es hora de ir por esas metas. Pedro, yo quiero ser parte de tu equipo. Enoch, vamos a formar parte del equipo. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué nos excluyen? Nosotros también queremos. Por supuesto, hagamos equipo. Yo creo que el que no arriesga, no gana. ¡Vamos con todo sí o sí! ¡Sí! ¡Vamos con todo sí o sí! ¡Sí! No, no se escuchó. ¡Vamos con todo sí o sí! ¡Sí! Thank you.